Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva edición de Medianoche en Vivo, ciclo de entrevistas por Lado Rec Radio. Mi nombre es Juan Pablo Fiachi, su servidor, licenciado en periodismo. Jueves 27 de mayo, 17 grados, cielo despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damos comienzo a Medianoche en Vivo. En instante nada más, ya lo veo conectado al invitado de la jornada. Vamos a charlar un ratito con Andrés Ferreira, artista pop melódico, primer tenor en grupo vocal Tupac, bailarín, coestado, furor en las redes sociales por sus dotes de cantante. Así que es la verdad que la está rompiendo en las redes sociales, en los medios. Gran orgullo poder charlar con Andrés Ferreira. Dicho esto, antes vamos a agradecer a Eduardo Lacert en los controles de Lado Rec Radio. Estamos saliendo en vivo en directo a través de www.idearproducciones.com.ar. Estamos saliendo también por nuestro canal de YouTube, Lado Rec Radio, y pueden sintonizar, obviamente, Lado Rec, que es una aplicación que pueden bajar todos los dispositivos que tengan Android. Saludo para Mil y también para mi novia ahí en los controles de Medianoche y un bajo en vivo. Antes vamos a mencionar rápidamente los auspiciantes de Medianoche en Vivo. Auspician este programa Tienda Online La Familia, regalos empresariales y productos de promoción. Instagram arroba Tienda Online La Familia, teléfono celular 11 39 23 05 48, y el mail es arturolopez85@gmail.com. La mejor carne de Loma Verde la encontrás en Carnicería El Pancho de Francisco Ameri, Rivadavia 511, Loma Verde, teléfono celular 2223-503794. Vendetta Pasta, sorrentinos, ravioles, canelones, empanadas, calzones rellenos, flan casero, torta de manzana. Encontrás en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Vendetta Pastas, o hacé tu pedido al 2223-467411. Quesos de campo Conejo Negro, elaboración propia de Loma Verde para el mundo, ventas por mayor y menor. Teléfono celular 2223-5014-55, Instagram, arroba Conejo Negro Quesos. Carnicería y verdulería Lo de Tony, precio y calidad a su servicio. Combate de los Pozos, 1381 en el corazón de San Cristóbal. Teléfono celular 11-60-07-20-51. Power Phone, tienda online. ¿Buscás precio y calidad? Pásate por nuestra tienda online. Los mejores accesorios para telefonía celular lo encontrás en un solo lugar. Power Phone, Instagram y Facebook, arroba power-phone.ar, WhatsApp 11-61-80-0080, nombrando Medianoche en Vivo, 5% de descuento. Indumentaria deportiva DM Sport, la mejor calidad y precio. Escribinos al WhatsApp 11-27-83-57-14, envíos a todo el país, todos los medios de pago. Búscanos en Instagram, arroba dm.sport00. Vestí a tu equipo con DM Sport. ¿Le querés regalar algo a esa persona especial y no sabes qué? Encontralo en Desayunos Dulce Cerezo y algo más. Las mejores bandejas y box de desayunos y meriendas dulces y saladas. Hacenos tu pedido al WhatsApp 11-38-12-66-85 o vía mail desayunosdulcecerezo@gmail.com. Nos encontrás en Instagram y Facebook como arroba desayunosdulcecerezo. Si buscas remeras, camperas, buzos y gorras personalizadas, las encontrás en The Little Boy, donde precio y calidad van de la mano. Diseños exclusivos o nos podés mandar el tuyo. Seguinos en Instagram, arroba The Little Boy bajo remeras, Facebook, arroba The Little Boy remeras, vía WhatsApp 11-66-77-98-25. Nos podés mandar un mail a TheLittleBoy-remeras@ulook.com.ar. Huerta de miel, 100% natural, del campo a la ciudad. Hacé tu pedido al WhatsApp 11-66-77-99-42. Nos puede mandar un mensajito al Instagram, arroba huerta de miel, o vía mail, huertademiel@gmail.com. Nombrando Medianoche en Vivo, 5% de descuento. Y el último agradecimiento para los amigos de Tortas de Liar. No hay mal que dure 100 años ni pena que el chocolate no cubre. No tengas miedo a la dulzura, el toque de tu día. Tradición con pasión para todos los gustos. Variedad de todo tipo de pastelería, no dudes en contactarnos, hecho 100% con amor. Nos encontrás en las redes sociales, Instagram, arroba Tortas de Liar, Facebook, arroba Tortas Deli Argentina, Tortas Deli Mimi, WhatsApp 11-23-31-14-47, o nos pueden mandar un mail a tortasdelimimi@hotmail.com. Dicho esto, cumplimos con todos los auspiciantes, muchísimas gracias. Y ahora sí, prepárense porque vamos a charlar con Andrés Ferreira, artista pop melódico, bailarín, colectivero, furor en las redes sociales por sus dotes del canto, alegra el viaje de todas las personas, así que es un gran placer poder charlar un ratito con el amigo Andrés. El agradecimiento a 3G punto con producciones y al querido Santiago, Santiago Platense.
Ahí le estamos mandando la solicitud. Ahí te estoy escuchando un poquito mejor. Tal vez se le fue la señal a él. Andrés, ¿ahora estamos bien? Ahí te escucho ¿Me escuchás perfecto. Ahora sí. perfecto? No Se ve sabía que si era había yo algún o vos. problema. No, no, se ve que había un problemita de señal, lo puse en modo avión y... Te estaba saludando justo cuando no me escuchabas. Es un gran placer para todos los que formamos en Medianoche en Vivo por lado Red Radio poder entrevistarte, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, al querido Santiago, Gracias, también a los Pablo. amigos de 3G.com Producciones, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a vos por brindarnos este momento. La verdad que estoy muy feliz. Bueno, como comentaste, esto de cantar en el colectivo es una locura. Que se dio de improviso y bueno, nada, la verdad que muy agradecido por esto, es la verdad es un gran momento, muy agradecido. Muy bien. Te estaba presentando, artista pop melódico, vos corregime si hay algo mal acá, ¿eh? Bailarín colectivero, obviamente furor en las redes sociales, digamos, diste muchas entrevistas a varios colegas también, y alegrás el viaje a la gente, algo muy, pero muy importante en tiempos de pandemia, digamos, en tiempos en que la gente prende la tele y ve todas noticias trágicas, digamos, haces un gran servicio, además de ser un excelente cantante, porque estuve escuchando temas tuyos. Cuatro sencillos, Por fin, Pasos de cero, Así era ella y Olvidé respirar también, ¿no? Perfecto, sí, olvidé respirar que lo canté con Gise, que está conectada ahí, le mando un beso gigante. Le mando un beso gigante a todos los que están ahí saludándome, mandando besos, la verdad. Mucha gente querida ahí estaba viendo que se estaba conectando. Gracias por estar ahí. Y sí, todo lo que mencionás es así. Pop melódico, no sé si vas a decir algo más, no te corté. Sí. Sí, primer tenor en grupo vocal Tupac, ¿no? ¿O puede ser? Tupac. Grupo vocal Tupac, sí, Perfecto. exactamente. Folclórico. Folclórico, folclórico, sí. Algo que la Feliz. verdad también, desde muy chiquito, arranqué con el grupo, de chiquito, a los 17 años estoy con el grupo,
Ya tengo 31, la verdad, 14 años con el grupo, una vida. Y sí, empecé mi parte artística cantando como solista. Pasé de la nada misma a cantar con en Tinelli. Así fue como arranqué con mi parte artística. De ahí, obviamente, cuando vuelvo a La Plata, empiezo a trabajar para distintos caterings, para distintos salones de fiesta, todo tipo de eventos. Y bueno, así se empezó a dar. Y cuando canto en una peña, a los 17 años, justo había uno, el tenor del grupo se estaba yendo. Y cuando me escucharon cantar a mí, me dijeron que yo era justamente, cumplía los requisitos y las condiciones para cubrir ese puesto. Y me dijeron si quería formar parte, obviamente que me emocioné, se me llenaron los ojos de lágrimas porque yo lo había escuchado cantar a ellos y la verdad que... un placer. Sinceramente, cuando los escuché yo dije, quiero estar ahí. Y el universo me escuchó y me lo concedió esa misma noche. Qué grande. Y encima, digamos, pasar al folclore, vos que venías cantando pop melódico también, ¿no? Es pasar a otro género tan argentino, ¿no? Tan tradicional. Sí, sí, porque además uno... O sea, yo canto pop melódico, pero también, obviamente, cuando llega un evento, cantas en un evento, la gente te pide que cantes algo para animar a la fiesta, así que cantas un merengue, cantas una cumbia, cantas un cuarteto. Entonces, como que de pronto pasar a todos esos ritmos latinos y melódicos, a de pronto cantar folclore, que era algo inexplorado para mí, nada, terminó resultando una de las experiencias que viví. De hecho, grupo vocal, es mi vida. Yo... el 90% de lo que yo sé cantando, se lo debo a ellos. Muy bien. Y además, acabás de salir campeón con el Cholo Simeone, ¿no? Calculo que te habrán dicho alguna vez que sos muy parecido a Lucho Suárez, ¿no? A Luis Suárez. Sos el hermano perdido. Sí, soy ahí. Vos sabés que me pasó algo muy curioso el otro día y que viste que Google Fotos que busca parecidos. Justo tenía una foto de Suárez por ahí guardada y me preguntó si no era Andrés. Así que, no, ya hasta Google Fotos se confunde conmigo, Suárez. Ponele que sí, ahí que la billetera pase para estos lados, decirle. Sería un gran detalle, sí, no, estaría bueno. Y contanos un poquito cómo estás atravesando esta pandemia. Obviamente sos esencial, sos chofer de colectivo, digamos. ¿Cómo venís atravesando todo esto? ¿Cómo ves el ánimo de la gente en el día a día? Y la gente, más que el ánimo, sí, está como un poco decaída, en realidad está muy temerosa. Creo que con este segundo brote que hubo y todas las, bueno, cómo se han colapsado los hospitales y demás. De hecho, tengo compañeros y demás, gente amiga que trabaja en hospitales y que ha estado muy colapsada con el tema. Nada, nos hacen llegar a nosotros distintas informaciones. Pero bueno, uno desde el lugar, la verdad que... Yo lo que tengo que, como me enfrasco en mi universo, digamos, e intento transmitir mi energía a toda la gente desde el lugar que puedo. O sea, yo no puedo ir a salvar personas, pero sí puedo cambiarles ese momento, ese viaje, puedo cambiarles el día, puedo traerlos al presente diciéndoles un buen día. Entonces en ese momento mismo la gente como que conecta, ah, buen día, como que... Y de pronto se pueden escuchar una canción que estoy cantando y me pongo a conversar y bueno, como que los traigo ahí y en ese momento como que la gente disfruta algo distinto. Claro. No me gusta hablar mucho de la enfermedad, no me gusta hablar mucho, soy consciente, sé qué está pasando, pero sí sé de que si no le doy tanto poder y puedo transformar toda esa energía que tengo en algo positivo, como que podemos ir cambiando el chip. Hace mucho sos chofer de colectivo. ¿Cómo se introduce esto, digamos, siendo cantante también? Y yo, en realidad, de chofer, a los 21 años, ya empecé de chofer, ya casi 10 años en la empresa. Pero claro, yo cantaba desde los 15, así que, digamos, yo ya entré cantando al colectivo. Entonces, claro, ya te digo, esto de que lo que me pasa hoy, del reconocimiento, pero bueno, esto es algo que realmente no desearía modificar en mi vida porque sé que es algo que transmito muy buena energía y buen humor a la gente y bueno, está bueno, está bueno. ¿De qué línea sos de La Plata? ¿Ahí de la ciudad de La Plata? Sí, trabajo en la empresa 9 de julio, en la línea oeste sería. Oeste. ¿Y cómo acá? Surge? Sí, en La Plata sí,
así que están por diferentes sectores, digamos. Bueno, yo estoy en la parte oeste. ¿Y cómo surge toda esta idea, digamos, de... Bueno, vos siempre cantabas, por lo que me decís, pero hubo algún pasajero que te filmó, lo subió, se viralizó. ¿Cómo empieza esta gran locura, digamos, esta gran locura hermosa? La verdad que es una locura hermosa y ocurre, en realidad, la parte donde... algo primero, no buscado, obviamente, pero sí, es algo que... Desde el buen trato. Yo soy una persona que va cantando en el micro, por decirte algo, o sea, voy cantando, no sé... cualquier cosa, lo que se me da a la cabeza, y voy cantando y la gente que está más cerca me va escuchando, no es que me paro o grito fuerte para que la gente me escuche cantando. Claro. Pero claro, el hecho de que el pasajero vaya notando esto de que yo voy cantando, que voy en modo alegre, que sube un pasajero después de cantar y digo buen día, ¿cómo le va? O sea, eso fue lo que sorprendió a esta persona que sube a la red, a Facebook justamente. Comenta esto de que hay un chofer que va cantando, que siempre va alegre, que es muy atento con los pasajeros, que va manejando un ramal 16, que turno mañana, y que bueno, le gustaría saber el nombre y apellido de esta persona. Esto obviamente empiezan a etiquetarme de todos lados, y Oeste Platense, que es un portal de acá de La Plata, donde siempre informan cosas que van sucediendo, se contacta con uno de los que etiquetaron, y que justamente era un amigo mío, y le pasó mi número de teléfono. Esa misma mañana que se contacta con él, les pasa el número y me llaman. Me dice, mirá, estuvimos averiguando, vos sos la persona así, así. Dice, y bueno, queremos hacerte un reportaje, si nos permitís, nos pases algunas fotos, vos en el micro, y algún video cantando. Yo no tenía video cantando arriba del micro para la gente. Ese video que se viralizó es un video que me grabó un compañero hace un año atrás y me dice, escúchame, tenés que grabar un video, lo tenemos que viralizar y que todo el mundo lo... Mandá un saludito a Santana. ¡Saludo a Santana! Ahí está. Te decía que... Me dice, ya te digo, ese video que está grabado del año pasado, me dice, lo tenés que subir a las redes y vas a ver que hay con la camisa. Y yo le digo, mira, la verdad que no da, para, qué sé yo. La verdad que yo creo que si lo hubiese programado, no me sale. No salía. La parte que yo canto es como un detalle, en realidad, acá creo que lo que más se destaca es justamente la parte donde resalta la parte de la buena atención al pasajero, el ir alegre, el ir contento, en estos tiempos donde por ahí la gente está tan preocupada y tan colapsada con sus problemas y que obviamente cada uno tiene sus cosas, y de pronto venga un pasajero que vaya cantando y que vaya alegre, como que es algo que resulta un poco extraño, y bueno, el hecho de que vaya cantando es un detalle. Entonces nada, ese video se viralizó. Se ve que a la gente le gustó, además del contexto en el cual también estaba. La buena onda que transmitías. Tal cual, entonces creo como que fue un combo de todo. Insisto que si tendría que verlo por ahí programado, no se da. Porque lo que faltaba, hubiese faltado es todo este contexto, que incluye más a lo que es mi persona y no tanto a mi pasión por la música. Hay un prejuicio con la mayoría de los colectiveros más antiguos, digamos, que no son nada que ver, digamos, al estilo tuyo y todo, alegres y todo. ¿Cómo cayó, digamos, esta exposición, esta fama, digamos, esta buena onda, digamos, con tus compañeros? ¿Generó algún cortocircuito o la mejor con ellos? Y con tu jefe también, ¿no? Bueno, los jefes, obviamente, que... Y, no, a ver, los jefes, la verdad que me llamaron, obviamente, me agradecieron. Me felicitaron por el buen servicio, porque además no es algo que solamente habla bien de mí, sino habla bien de la empresa. De la empresa. Año tras año nos van capacitando para sostener esto en el tiempo, y que al margen, bueno, de la capacitación que van haciendo ellos y lo que uno va trabajando con uno mismo, el hecho de que uno vaya ejerciendo de buena manera la labor de emprender, como que ellos obviamente están más que agradecidos. Pero bueno, a su vez también me dijeron, mira, ahora vas a estar como en el ojo de todos. Así que pedimos que por favor mantengas los protocolos y que mantengas los cuidados como lo venimos haciendo hasta ahora. Que bueno, en ese sentido la empresa se ha encargado en este último tiempo de sostener. Y con respecto a los compañeros, la mejor. La verdad que ellos, muchos que me decían, vos qué hacés en el bondi, tenés que dedicarte al canto. Muchos que me apoyan en ese sentido y que me aprecian mucho. Yo la verdad que tengo muy buena relación con los compañeros, son unos grosos. De hecho, cuando yo he tenido que por ahí ir a hacer una actuación o demás, por ahí me han cambiado el día,
o inclusive me han ido a ver en ocasiones. Así que nada, la verdad que más que agradecido con los compañeros, son unos cracks. Hoy en día, digamos, es complicado poder vivir de la música, digamos, ¿vos tendrías la posibilidad de dejar este trabajo y vivir de la música? ¿O es algo como hace 10 años que ya lo haces, que le alegrás el día a la gente que no te gustaría dejar? No, si se me llega a dar la oportunidad, o sea, besos a la gente, los amo, pero voy a prestar servicio desde otro lugar. No sé, los Claro. alegraré entrando a sus casas desde un YouTube, desde un Spotify, desde un recital, los invito a que me... Pero obviamente que si puedo vivir de la música, lo haría con total gusto y con total placer. Es mi pasión, creo que todos tenemos una pasión. Si bien el oficio de colectivero es un oficio que realmente me agrada mucho, de hecho yo elegí ser chofer. Tuve la posibilidad de poder elegir. O sea, insisto que la parte de cantar es la vida misma para mí. O sea, si pudiera vivir de la música, lo haría, claramente. Te entiendo, Andrés, porque soy periodista, licenciado en periodismo, periodista deportivo y trabajo en una empresa privada también. Y todas las noches hago, digamos, el ciclo de entrevistas por Lado Rec Radio. Entonces lo hago también por la pasión, ¿no?, que uno tiene. Así que te entiendo perfectamente. Pero uno, como ser humano que vive en Argentina, tiene obligaciones y tiene que tener un trabajo estable, una fuente de ingreso. Entonces, por el momento, digamos, es esto. Pero no hay que perder las esperanzas, Andy. Por supuesto, siempre las esperanzas están ahí, insisto, el universo tiene maneras distintas de proyectarse en nosotros. Esto realmente fue algo impensado y así como estas cosas impensadas que se presentan, pueden haber otras más y no pierdo la fe. De hecho, estoy trabajando para que eso se cumpla. Ya hace 1 año y medio que vengo prolijándome en mi carrera y abocándome de un modo más profesional. Creo que también esto que ocurre ahora. Estoy buscando de que no quede en la nada, que no sea solamente un momento, sino que sea un despegue para poder llegar a la gente desde otro lugar, de un modo más profesional y poder tocar los corazones de la gente, haciendo que, al margen de lo que yo puedo hacer en servicio de día a día en un colectivo, desde la música también poder transmitirles la pasión y el amor que tengo por ella misma. El famoso trampolín, ¿no? Que sea el trampolín para el despegue final. ¿Qué Sí, sí, opinión sí. tenés? Viste que el TikTok, digamos, puso muy de moda y se viralizó mucho otras profesiones. Hay odontólogos que bailan pasitos de TikTok, se hicieron muy, pero muy conocidos. Y acá el compañero y amigo Eduardo Lacer, el director de la radio, te pregunta: ¿qué pensás de los colectiveros o del colectivo TikTokero de la empresa Almafuerte, de La Matanza? Creo que la línea 278. ¿Qué pienso yo? Me parece que está perfecto, porque esa gente Sí. tiene esas cosas a ver, yo digo que esas cosas son las que le dan sentido a la vida, ¿no? Donde uno puede expresarse con lo que tiene, con lo que quiere, con lo que siente. Yo creo que la vida va en eso, donde uno puede transmitir al otro, porque, a ver, las personas que hacen del TikTok, que hacen, es una diversión. Obviamente que por ahí es un momento, eso no representa la vida de la persona en sí, pero es un momento donde por ahí esa persona puede ser auténtica, puede mostrar lo que realmente es, y bueno, si divierte a la gente, y mejor aún, mejor todavía. El productor, el querido productor Arturo López, que está ahí del otro lado, te pregunta también: ¿qué se siente robar una sonrisa a tus pasajeros en estos tiempos? Algo que ya estabas comentando, pero te han dicho, se han subido al colectivo y te han dicho: ah, vos sos el que canta, te vi en las redes sociales, firmame un autógrafo, cantame algo en especial. ¿Te piden temas cuando suben ahí al colectivo? Y sí, y ahora más, ahora más. Por ahí Más. antes era por ahí alguna persona conocida que por ahí me decía, cantame, no sé, algo, ¿viste? Pero ahora, el otro día, por ejemplo, se me subió Agustina, una pasajera que es, bueno, era amiga del barrio, y bueno, después se mudó, no la vi más, y después de pronto subió, ahora sos el colectivero que canta, que esto, que el otro, me vas a tener que cantar una canción. Me dijo, ¿viste? Y nada, me puse a cantar un poco. Después, bueno, me dice, ¿vos sos el colectivero que canta? ¿Ves? Sí, le digo, ¿viste? Así que nada, Qué lindo. me va preguntando, ¿viste? Bueno, una de Sin Bandera, y bueno, me pongo a cantar, yo Una feliz. rocola. Claro, el que se Sí. sienta, digamos, en los asientos de adelante tiene un privilegio, porque, por ejemplo, te va diciendo: cambiame la música, y vos ahí haces un mini popurrí. Más o menos, claro, me va pasando que por ahí
Bueno, así como hay temas que se escuchan, o sea, hay un montón de canciones que tengo en mi cabeza, por ahí te llega una canción nueva, se te queda pegada en la cabeza y la cantas todo el día. Pero como el público se va renovando, canto esa canción todo el día, ¿viste? Claro. Entonces, nada, el pasajero sube, después se baja, viene otro y escucha esa canción, pero bueno, ya es otro, ¿viste? Así que nada, por ahí. Pero sí, los que están en el primer asiento van escuchando. Tres o cuatro canciones se escuchan seguro. Andy, ¿se te puede preguntar por el estado civil actualmente? Sí, actualmente estoy soltero. Estoy soltero. Ya Soltero. hace. Y decime, digamos, toda esta popularidad, esta fama, digamos, este dote de canto, ¿cuánto ayudó, digamos, a poder generar contactos, a conocer gente? La pandemia ¿Ayudó? ayuda a que no nos acerquemos tanto. Ah, No, muy mira, bien sí. ahí, No. esquivándola. No, mira, yo igual al margen de esto, realmente soy una persona que soy muy, muy, muy centrado. Yo nunca fui una persona así como también tienen fama los colectiveros, de andar de acá para allá. No me voy a hacer acá el gatero. La verdad que no, soy una persona muy. Muy centrada, soy una persona que busca relaciones distintas, sanas, como quien quisiera decir. No diría serios y sano. Y bueno, nada, por ahí he tenido relaciones muy bonitas que han quedado en el camino. Y bueno, nada, voy siempre cuando, o sea, me gusta ser una persona que va de frente. Si las cosas van para una cosa medio informal o que no hay. Se Que dice no de hay una. mucho. Claro, sí, nada, nada de compromiso, bueno, pero me gusta ser claro, ¿viste? Yo creo que uno cuando ve que la otra persona puede llegar a ser algo más, lo siente. Y cuando se siente, bueno, también así como digo algo nada más, así sin compromiso, digo, la verdad que con vos siento algo distinto. También lo digo, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí se puede dar algo diferente. Pero bueno, nada, hasta el momento vengo así, tranquilo. Tranqui. Pero ya hay algún club de fans, tenés a tus nenas como Sandro tenía, digamos, a su nena, digamos, hay gente que se toma especialmente el colectivo para verte o espera en la parada y dice, no, en este no me subo, espero el otro. Y sí, ya encima ahora tengo servicio medio fijo, entonces como que pasajeras que se van subiendo a diario porque van a trabajar y demás, pero bueno, me pasa que por ahí me dan otro servicio y de pronto veo que suben los mismos pasajeros y digo, bueno, claramente me estás esperando. Pero bueno, Claro. nada, ya te digo, no me quiero a llevar halagos así por mi cuenta, digamos. La verdad que Claro. hay mucha gente, de verdad, que tengo que agradecer, que me sigue por las redes, que me acompaña, que va siguiendo cada proyecto que voy teniendo, que me acompaña en esto de la música, que para mí es tan, tan, tan hermoso y fundamental en mi vida. En este último tiempo en las redes, la verdad que ha crecido muchísimo, sobre todo en Instagram, que es donde estamos más activos. Y bueno, la verdad que una gran felicidad porque nada, sentir el cariño de la gente ahí de cerca es maravilloso. Andrés, ¿podés cantarnos algo? Digamos, no es que quiero ponerte en un aprieto, pero la gente por los comentarios, si no te hago esta pregunta y no te digo, por favor, cantanos algo, me van a matar. ¿Eh? ¿Algún Bueno. tema de los que te nombré, si querés, e irme echando temas con la entrevista? Bueno, dale, dale, dale. Dale. Hay un tema muy lindo que me gusta de Sin Bandera, que lo mencioné hoy. Se llama Y llegaste tú. Hacemos un pedacito. Dice: Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en ese amor. Y llegaste tú, una bendición, un recuerdo del momento que todo cambió. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor. Y llegaste tú, una bendición, a un recuerdo. Cuando llegaste tú. Impresionante, Gracias. qué estilo de voz, ¿eh? Me haces acordar a David Bisbal en algún tono, digamos, ahí que cantaste, y das obviamente para pop melódico. En folclore quiero después escucharte un poquito, pero tenés el estilo de pop melódico, de Luis Miguel, Chayanne, Cristian Castro, digamos, Pablo Alborán, que estaban ahí pidiendo algún temita, la verdad que es muy bueno. Más adelante te voy a pedir algún temita más, ¿eh? Acá pedir algo de Alborán también.
Pero quiero preguntarte también, Andy, ¿cómo haces para mechar el tiempo, no? El tiempo del laburo de colectivero con los ensayos, con la banda, por ejemplo, con clases particulares de canto. ¿Cómo haces para administrar el tiempo? Debes llegar matado a tu casa. Y la verdad que no, me administro bastante bien en la empresa. Bueno, obviamente tengo 8 horas de trabajo a diario. Y bueno, yo llego a mi casa, me preparo algo de almorzar y los días que tengo ensayo, por ahí me duermo alguna siestita. O por lo general los ensayos los suelo acomodar en los días donde no estoy con mi hija. ¿Franco? No, los días que por ahí trabajo, pero estoy sin mi hija. Claro. Entonces, los días que estoy con mi hija me gusta por ahí estar con ella, por ahí los comparto también con mi familia. Pero los días que por ahí estoy solo, intento ahí acomodarme los ensayos y demás. Igual ha pasado también de que ha habido ensayos donde está mi hija, me acompaña, canta hermoso también. Canta hermoso, la verdad. ¿Cómo se llama, Andy? Lucía Jazmín. Es hermosa. Y nada, tiene una energía también muy así, muy, muy contagiosa, pura luz. Así que, pero bueno, ya te digo, por lo general mis ensayos van ahí en los días que estoy sin Lucía, entonces por ahí tengo vía un poco más libre y bueno, nada, por ahí ensayo 1 hora y media, 2 horas, me suelo juntar con Guti, el guitarrista, y bueno, vamos preparando acústicos, distintos temas. Ahora estoy preparando un tema con Leandro, que se viene pronto un acústico también, un videíto que bueno, la verdad que está muy bueno, promete cosas muy bonitas, y bueno, sigo preparando algunas cositas más de temas, también vengo trabajando con temas inéditos, así que nada, viene bien la cosa, trabajando con algunas cosas. Pinta bien este año. Pinta bien, le venimos poniendo mucha pila, mucha onda con 3G.com, que la verdad que debo agradecer infinitamente, porque ellos están al pie del cañón cada día, ahí subiendo historias, acompañándome, ayudándome a postear cosas, y bueno, mantener siempre un perfil ordenado, prolijo y muy profesional. Y cuando había shows antes de la pandemia, digamos, ¿cómo hacías para administrarte si justo te tocaba un evento, digamos, cuando tenías que laburar ahí, los compañeros se copan en cambiar el turno? ¿Te tocó alguna vez que la tenías complicada? Sí, me ha pasado. Me ha pasado de veces que por ahí compañeros no me pueden cubrir. La verdad que debo admitir de que hay compañeros que siempre por ahí me han cambiado el franco o el mismo encargado de los horarios en la empresa. También me ha ayudado muchísimo en ese sentido, por eso le he pedido un día y la verdad que no hay ningún problema. O le he pedido por ahí a delegados que hablen con el gerente o dueño de la empresa para que me cambien un día. Y también he tenido esa ayuda por parte de los compañeros y de parte de la empresa. Pero me ha pasado que por ahí no han podido tampoco resolverlo, que tampoco pudieron resolverlo ellos. Y por ahí a las 4 de la mañana terminaba un espectáculo, un show, y a las 5 de la mañana estar entrando a trabajar. Así que nada, cuando sabía que la cosa venía medio así, dormía todo el día, me despertaba a las 11 de la noche, iba así al show y seguía trabajando. Entonces, bueno, como ir organizándome para poder llevar las dos vidas paralelas. Pero sí, está. Por lo general los compañeros y la empresa se han portado muy bien conmigo ayudándome. Muy bien. ¿Cómo surge tu amor por la música? ¿Quiénes eran tus referentes cuando eras más chiquito, desde tu niñez? Y mira, mi niñez, yo cuando arranco a cantar, me acuerdo que practicaba con... Antes los CDs venían con un librito, o sea, venía el disco original, venía con un librito adentro con todas las letras. ¿Con la letra? Sí. Con la letra. Y yo me iba al patio de mi casa y me tiraba en un tronco una rama que había en el fondo y me ponía así a capela a cantar las canciones, y me acuerdo que cantaba las canciones de La Nueva Luna. ¡Vamos, La Nueva Luna! De Alejandro Sanz y Cristian Castro. Esos eran los 3 discos que teníamos originales, porque, bueno, salían un... Después lo demás, porque la medida medio, ¿viste? Que lo grabado de ahí de la feria. Sí, medio piratón. Pero esos 3 me acuerdo que sí, los cantaba a capela, y ahí pude ir descubriendo algunas cosas en mi voz, como los melismas. Justamente el otro día estaba pensando en eso, ¿viste? Pensaba en el tema, por ejemplo. Dice, y dices que ya ha llegado el final, que has dejado de amarme y que no puedes quedarte ni un momento más. Entonces yo empezaba a practicar ni un momento más. Entonces, para hacer el melisma, y empecé a descubrir ciertas cosas en mi voz que dije, te estoy hablando, te tenía 8 o 9 años, ¿eh? Entonces hay una aplicación donde yo estaba todos los días, un momento más,
Entonces iba descubriendo cosas para ir mejorando y mejorando y mejorando. Pero bueno, eso obviamente lleva tiempo de práctica y dedicar y cosas que por ahí, bueno, esto no lo sabe nadie. Creo que lo sabía yo, el árbol que me escuchaba y mi mamá que me decía, a comer. A comer y ahí iba. Pero bueno, eras obsesivo en el buen sentido de la palabra, en querer progresar y hasta que no te salía, digamos, y estabas ahí al lado del árbol practicando. La verdad que no era tipo obsesión, la verdad que era un juego, yo ahí lo Juego hacía. así. Quería acordarme la melodía, ¿viste? Quería saber si podía, no sé, investigar, ya te digo, iba como modo indagar mi voz, qué podía hacer, qué no podía hacer. Obviamente que después, cuando empiezo con grupo Tupac, ahí empiezo mucho el tema de la afinación, empecé a agudizar muchísimo el oído, porque cualquier cosa, o sea, la más mínima desafinación, se escucha mal Es todos más los acordes tenor completos, ahí. ¿sí? Claro, no, y además que, o sea, una voz que desentona, o sea, los cuatro sonamos desentonados. Entonces, como Sí. que hay que ser muy precisos con la afinación. Así que ¿Y bueno, con qué la verdad que género te sentís más a gusto, además del pop melódico y el folclore, digamos? ¿Te animás a cantar otros estilos, música urbana, por ejemplo, reggaetón, trap? sí, el trap no he cantado. Reggaetón tampoco he cantado mucho, más que nada he cantado por ahí cumbias santafesinas. Qué sé yo, Daniel Agustín, Leo Matioli. Leo Matioli, viste, sí, la verdad que sí, voy por ahí. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero, contigo en la cama, así, cosas así, ¿no? Cuando suelo ir a muchas fiestas y demás, obviamente termino cantando esas canciones así, de cumbia, así que bueno, nada. Me la paso muy divertido. Creo que la cumbia es una de las cosas que más me va gustando, al margen de lo que es el folclore y el pop melódico, pero bueno. El merengue también. Quiero que nos cuentes tu primera vez en un escenario, ante el público, sensaciones, anécdotas. Mirá, así como te lo estoy contando, la primera, en realidad, la actuación que yo tengo en Tinelli es mi segunda actuación al público. La primera actuación la tengo en un bar, que la verdad que ni siquiera me acuerdo, quedaba en la ciudad de La Plata. Yo no fui a estudiar canto, pero bueno, tenía a mi profesora, que era de música en la escuela, que me había dado una beca para batería, y yo dije, mira, la verdad que, o sea, yo tocaba batería, pero la beca que me dio al final era de percusión. No me gustó, y dije, mira, aunque sea, dame, no sé, 2 meses de clases de canto. Cuestión que ya era finalizando el año. Y nada, fui me enseñó, no sé, dos técnicas de respiración, que la verdad que no me han servido mucho en ese momento, ¿viste? Pero bueno, después uno va perfeccionando desde otro lugar y bueno, va mejorando. Pero me hice de ese grupo y en ese grupo presentaron a los 2 meses canciones. Y ahí yo me acuerdo que tenía una voz, que yo, es más, el CD lo tengo por ahí perdido, pero tenía la voz de un enano. Hola, soy Andrés, que si quiero voy a cantar el tema secreto de Alejandro Lerner. Qué Canté un grande. tema secreto, me acuerdo. Me temblaba la voz, igual muy afinado. La verdad que algo que destaco de mí era que soy muy afinado. Pero se me notaba que vibraba la voz, tenía un cagazo terrible. Claro, capaz que lo notaba vos, pero la persona, digamos, el público, si no tienen el oído entrenado mucho, pasaba de ser percibido, ¿o no? Sí, no, no, igual te digo, o sea, la canción era una canción lenta, yo la hice como una Ferrari. Volaba. Y Por la dos, del piano ¿eh? me iba a ocurrir. La del piano iba con los deditos así, ¿viste? Una locura. Pero bueno, la verdad que fue algo muy bueno porque me pude sacar el tabú de cantar en público y demás. Y bueno, meses después, ya te digo, estamos hablando de 6 meses después, estoy cantando en Tinelli. Entonces pasé En de 2005, cantar en un ¿no? bar. En el 2005, claro, había un segmento de Melódico Kids. Y bueno, ahí arranqué, fui a hacer la ¿Qué tema prueba cantaste con mi ahí? hermano. ¿Y cómo llegaste ahí a Tinelli? Y mira, al casting de Tinelli, me acuerdo que canté el tema Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Ahí nomás me frenó el chabón, me dijo, para, no cantes más. Me Ya dice, está. quiero, no, me dice, quiero otra canción. Esta canción no me dice nada. ¿Y ahora qué canto? ¿Cuál Le digo, canto? ¿viste? Yo tenía dos pistas, tenía. Le digo, bueno, voy a la que me queda.
Entonces, Luis Miguel, No sé tú. Y arranqué, ¿viste? No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En la almohada no te dejo de pensar. Obviamente que ahí, en el momento ese, cuando yo pego el grito, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Ahí el chabón me frena otra vez y me dice, para, ¿vos estudiás canto? Le digo, no, fui hace 2 meses, fui 2 meses nomás, pero no aprendí nada. Me dice, bueno, andá a estudiar canto, haceme el favor. Bueno, nunca le hice caso. Pero me dice, bueno, quedá tranquilo que en 15 días más o menos te llamamos. Me dice, o por ahí te llamamos un poco antes. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, eso fue a las 11 de la mañana, tipo 6, 7 de la tarde, me llaman por teléfono y me dicen, te llamamos de la producción de Showmatch para decirte que tal día vayas con Coco, que es el productor musical, a elegir el tema que vas a cantar en público. Así que bueno, y ahí arranqué. Fue una alegría maravillosa. Y también, en 2010 estuviste en Talento Argentino, ¿puede ser? Sí, estuve bailando salsa ahí, con el grupo Crazy Dance. Bailarín. Qué recuerdo. Sí. Qué lindo recuerdo. Sí, completito, sí. Andy. ¿Eh? Completito, cantante, bailarín. Sí, gracias. Bueno, Gisela Chaise es otra que también estuvo en el grupo ese de Crazy Dance. Es una gran artista también, muy completa, síganla, yo la quiero muchísimo. Es una amiga que canta, baila, una genia total. Y ella también me indujo a arrancar cantando de modo profesional. Ella fue la primera que me dio unas pistas de karaoke. Y también fue la que me llevó a bailar salsa. La misma persona, por eso le debo un montón a ella, es una idea. Pero bueno, ya te digo, ahí a los 17 años más o menos arranco a tomar clases de salsa, el modo recuperación, porque yo me había fracturado el brazo, y para empezar a moverme un poco de vuelta empiezo a tomar clases de salsa, y a los 4 meses más o menos empiezo a dar clases. O sea, cara dura siempre. Cara dura, sí. Nunca la cara como un fierro, claro. Total. Pero bueno, la verdad que agradecido porque me fue muy bien. Ahí empecé a dar clases en gimnasios, empecé a dar clases en un salón de fiestas y tenía grupos de 30, 20 personas, grupos muy lindos, con gente maravillosa, calidad humana, digo yo, que es fundamental. Así que nada, la verdad que me la he pasado muy bien en mi vida, estoy analizando. Muy bien. ¿Y de Alejandro Sanz o David y Bisbal tenés algún tema para poder hacernos? Por ejemplo, dígale usted, yo te lo reveo haciéndolo, digamos, por tu calidez, y además también, y si fuera ella, de Sanz, ¿no? Dale, vamos con dígale primero. A ver. Vamos, temor, ese lo amo, ese tema, sí. Dale. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo. No sé a dónde fue. Por favor, dígale a usted. Dígale. Impresionante, ¿eh? Mira, si cierro los ojos, está cantando David enfrente mío. Terrible. Impresionante. Muy linda voz. Y si fuera ella, ¿vos sabés que no sí. Ella. No, pero yo soy malísimo. A mí no me pide ayuda. Sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se calma y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. ¿Y cómo es que dice el estribillo? ¿Y si fuera ella? No sé, igual soy malísimo, ¿eh? Pero la que vos quieras acá, ¿eh? Porque acá la gente pide de Alborán también. De Alejandro Sanz, algo. Me acuerdo esta que Alejandro Sanz. A ver. Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de esos días por fin aprendo
Hablar sin tener que dar tantos rodeos, pues toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Impresionante, muy pero muy bien, ¿eh? Aplausos a toda la gente, también ahí con las palmitas. Aplausos Andy, y corazones a la estuviste. gente. Aplausos y corazones, muy bien, ¿eh? Saludos, muchas gracias también para 3G.com Producciones, también que trabajan junto a vos, dándote difusión y todo. Comentanos dónde estuviste, porque te vi en Crónica, te vi también por Canal 9, te vi en algunas radios en entrevistas, estuviste por todos lados, ¿no? Estos últimos tiempos. Sí, este último tiempo, bueno, arranca, ya te digo, esto con Oeste Platense, en algún portal acá local, me manda mensaje 221, de pronto arranco en Mitre, me suben también ahí, me postean en la 92.1, que son radios de acá muy importantes. Después, bueno, me llaman de Canal 13, que bueno, mañana si no surge nada, ningún imprevisto, vamos a estar saliendo ahí con una nota muy bonita, que nos hizo Canal 13. Pero bueno, ya salí después salí en vivo en TN, salí en Crónica, salí en Canal 9, me llamaron en Radio Rivadavia, en Radio Continental, estuve en Radio Pop de Rosario. Impresionante, sí. Mañana voy a estar sonando una de La Pampa, una radio de La Pampa. Así que bueno, también esténse atentos. Mañana tipo 6:30 de la tarde voy a estar también haciendo ahí un vivo con la gente de La Pampa, así que muy agradecido con todos ellos que me dieron un espacio. La verdad, más que agradecido, esto es algo, como te mencioné, algo inesperado, y tener todo este reconocimiento y este momento y este espacio para poder mostrar lo que uno hace con tanto amor, la verdad que me llena el corazón y agradecido infinitamente con la gente, con la difusión, con la gente que se acerca, que nos busca, que bueno, todo esto. La verdad que es una locura maravillosa, hermosa, momento del cual estoy disfrutando muchísimo. Andy, y lo más importante es que vos le das la misma importancia, digamos, a una pequeña radio local que, por ejemplo, Canal 13, vos le das nota a todos, ¿eh? Y eso habla de la humildad, ¿no? De que si tenés tiempo y lo podés hacer, la verdad que te brindás al público, eso está muy, pero muy bueno. Es que, mira, yo primero, bueno, soy Andrés Ferreira en Canal 13, soy Andrés Ferreira en un Instagram, soy Andrés Ferreira en la vida, en un colectivo. soy el mismo. Y eso, ya te digo, es algo que no, nada lo va a cambiar. Y la verdad que para mí es súper importante, ya te digo, insisto, de cantar en un colectivo a estar cantando en Canal 13 o estar cantando en TN o estar cantando acá en Instagram, de alguien que me quiera hacer un reportaje, ya es un montón para mí que alguien quiera saber de El mí, tiempo, claro. que alguien quiera tomarse el tiempo de hacerme una entrevista y que la gente que realmente quiere saber de dónde viene la música, no es que arranqué a cantar en el micro y de ahí, ah, oh, qué locura, arrancó todo. Es algo que por ahí Hay uno una piensa historia rápido. atrás, claro. La gente no lo sabe y hay gente que sí quiere saberlo. Y esa gente que sí quiere saberlo es la que está ahí sumándose del otro lado y también muy feliz de poder compartirle mi historia. Andy, para ir dándole un cierre a la nota, agradecerte a vos, a toda tu gente, a todos tus seguidores también que están prendidos al vivo, quiero preguntarte por los temitas que habías sacado, ¿no? Por fin, Paso de Cero, Así era ella, Olvidé respirar. ¿La gente cómo hace para poder escucharlo? ¿Están subidos a Spotify, a alguna plataforma? Y bueno, y lo que se va a venir en este año, metas, proyectos. Bien, sí, bueno, hay mucha música, la música está subida en Spotify, están todas ahí en la plataforma de Spotify, también están obviamente subidas en todas las redes. O sea, si esa música la quisieran escuchar en una historia, la quisieran poner en una historia de Instagram o hacer una mímica en TikTok o lo que sea, está en todas las tiendas digitales, son las más importantes al menos. Pero sí, está en Spotify, acá en Instagram mismo también, tengo por ahí el videoclip de Por fin. Lo tengo aquí, sino también en YouTube. Bueno, en Instagram ya sabrán los que están acá, Andrés Ferreira Oc. Pero después Claro. en YouTube, en la página de Facebook o en Spotify, me pueden buscar como Andrés Ferreira y ahí aparecerá mi música y la pueden escuchar cuantas veces quieran. Y bueno, todo suma, corazones para todos. Like, a darle amor a los videos y a las canciones reproducciones. Andy, muchísimas gracias. Un gran placer, como te dije al principio, poder entrevistarte, conocer tu historia, porque está bueno conocer que atrás del colectivo cantante hay trabajo, hay laburo. Hay shows, hay una pasión, ¿eh? Esto es muy importante conocer la historia de las personas, así que muchísimas gracias
Esta nota va a quedar grabada en el canal de YouTube de Lado Rec Radio, saliendo en vivo y directo también a través de www.idealproducciones.com.ar. Nuestra aplicación de radio, online es Lado Rec. Y obviamente en mi Instagram, @jpfiach, invito a tus seguidores a que nos sigan también y nos den una mano. Y medianoche-bajo en vivo. Y si te parece, podemos cerrar de la mejor manera con algún tema que vos quieras, ¿eh? Para que le agradezca a la hermosa gente que está al otro lado. Dale, les dejo un pedacito del tema Así Era Ella, que es un tema que está también ahí en Spotify. Es un tema que me encanta. Y bueno, vamos con un pedacito. Era un ángel, era un sol, era un sitio, mi canción. Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras. Era blanca y yo era gris, una luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella. Así era ella. Gracias. Impresionante, muy lindo. Gracias, amigo, de corazón, por este espacio, por este momento, muy agradecido, y bueno, nos estamos viendo. A todos mis seguidores, ya saben ahí, síganlo a mi amigo, y síganlo en el canal de YouTube, y en la radio y todo, que bueno, la verdad, se nota la calidad de persona, y bueno, nada, feliz por este momento, y muchas gracias de nuevo, amigo, que sigas bien. Dale, muchísimas gracias, todo lo mejor, y estaremos atentos a todas las novedades y las nuevas canciones que vayas sacando, ¿eh? Muchísimas gracias. Éxitos en tu carrera, el saludo para Santi, para todos tu gente y tus seguidores. Muchísimas gracias, querido Andrés. Gracias a todos los que me siguen. Besitos. Chao, chao. Abrazo grande, Te pido ahí la X, ¿acá? Porque yo no te lo puedo dar de baja. Claro, ahí está. Muchas gracias, Andy. Chao, chao. Abrazo grande, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, gente querida, hasta ahí la voz cálida, muy pero muy buena nota con Andrés Ferreira, artista de pop melódico, primer tenor en grupo vocal Tupac, bailarín, colectivero, pero bueno, se nota que es un gran cantante, mucho laburo atrás, conocimos su historia. Muchas gracias al querido Santi, Santi Platense, ahí a todos los seguidores de Andrés Ferreira, a seguirlo, a darle amor a sus temas, a ponerlo en Spotify como Andrés Ferreira, y obviamente seguirlo en su canal de YouTube y estar atento a todas las novedades que va a sacar. Mi nombre es Juan Pablo Fiachi, licenciado en periodismo, Medianoche en Vivo, ciclo de entrevistas por Lado Rec Radio. Los invitamos a que nos sigan, @jpfiachi, @medianoche en vivo. Nos dan amor, nos dan cariño y nos sirve también un montón. Así que muchísimas gracias a todos que estuvieron del otro lado. El amigo Santi, hermosa nota, dice: muchísimas gracias, Santi, por todo el material, por la info, por todo. Siempre muy atento. El saludo y el agradecimiento para Eduardo Lacerte en los controles de Lado Rec Radio. También para Mili, para mi novia ahí en los controles de Medianoche-Bajo en Vivo, gracias como siempre, a mi padre Walter Fiachi, muchísimas gracias, excelente nota, va a quedar grabada, así que si le quieren dar amor, también dar like, lo voy a etiquetar obviamente a Andrés Ferreira en @jpfiachi. Muchísimas gracias, que tengan un excelente descanso y nosotros nos reencontramos la próxima semana con más Medianoche en Vivo. Chao.